A ver, ahora, ¿me escucháis? Sí, perfecto, creo que sí. Creo que está todo bien. Estamos aquí preparados para este directo mañanero. Tela el tiempo que hacía que no hacíamos un directo mañanero, ¿eh? Pero creo que esto, Hogwarts Legacy, lo merece. Son muchas horas de partida y en este canal se juega mucho a Helden Luz. Así que vamos a darle aquí un poquito. Nivel 6, aquí tenéis a Frederick Ferguson preparado para la nueva aventura. Bienvenidos y vamos al lío. Dejad que ponga esto por aquí y vamos a ver qué tal. Hoy no será un directo tan largo como el de ayer, entre otras cosas porque nos va a tocar... Vale. ¿Qué vas a hacer? Venga, vamos al lío. Esta noche le volveremos a dar, así que hasta entonces, pues nada. Oye, vamos a ver qué tal. Esperemos que se vea y se oiga todo bien. Y si hay alguna incidencia, pues ya sabéis, me lo decís. Pues ayer me quedé con ganas de más, ¿eh? Lo que pasa es que estaba muy cansado y dije, mira, vamos a dejarlo ya. Pero me quedé con ganas de seguir explorando un poquito más, de ir a Hogsmeade, sobre todo. Me apetece un montón. Y ver qué nos encontramos por ahí. No son muy largas, ¿eh?, las pantallas de carga, pero... Te vas acostumbrando a que no haya y cuando hay una te quedas un poco como descolocado. Por cierto, bueno, evidentemente tiene que cargar toda la partida, etcétera, etcétera, ¿eh? Dos FPS, ¿eh? Todo muy bien. Pues eso, por cierto, salimos a Hogsmeade en teoría. Hemos completado las misiones que teníamos aquí con el profesor Bla, ya no me acuerdo el nombre. Y he hecho alguna misión secundaria más. Lamentablemente sé cómo desbloquear. Me da una rabia. Es que soy gilipollas. Yo no sé por qué me puse un vídeo. Nueva misión disponible. Vale. No sé por qué me puse un vídeo y la cagué enormemente. Un momento, porque no me pilla el mando, ¿eh? No sé qué coño pasa. Vale. Zanoka. Encender el mando. No había encendido el mando, ¿eh? Flipa. Muy buenos días. ¿Qué tal, Sermor? ¿Cómo estamos? Vale, pues tenemos esto por aquí. Vamos a ver. Vale, ayer cometí un error bastante garrafal que fue enterarme cómo se resolvían unos acertijos. No sé por qué. Estaba haciendo tiempo antes de irme a dormir, después de acabar el directo, y por el motivo absurdo de la vida, se me ocurrió mirar. Muy buenos días, Duque. Que vaya muy bien, gracias por quedarte por aquí en modo ninja. Pues ayer cometí el error de ver un vídeo que me decía cómo resolver unos de los enigmas que hay en el juego. Y lamentablemente, ya está, ya no se me quita la cabeza, sí, ya lo sé hacer. Es un placer verte. Entonces, muy buenos días. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado que yo pase por uno de esos enigmas y haga ver que no sé lo que hay que hacer, ¿sabéis? Va a ser muy complicado. Por cierto, yo creo que estos braseros hay que encenderlos, ¿eh? Tenemos que... Vamos a probar cosas. Vamos a empezar a probar cosas por ahí. No creo, que aquí podamos. Rebelio. ¿La puerta está cerrada? No. ¿Esto qué aula es? Aquí no habíamos estado, ¿no? Tío, es que hay demasiadas cosas aquí como para... la puerta. ¿Y tú quién eres? Aquí sí que hay cosa, ¿eh? ¡Rebelio! Bien. Ventanas de historia de la magia. Este conjunto de vidrieras representa a Merlin, a los cuatro fundadores de Hogwarts y a los magos y brujas importantes de la historia.
Muy buenas, Morrigan. ¿Qué tal estamos? Juegaken, ¿eh? Juegaken el que tenemos entre manos. Merlín y los cuatro fundadores de la... Muy bien. Pues vamos allá, a ver qué nos encontramos por aquí. Este armario tiene pinta de armario. Rebelión. De armario, ¿qué coño va a ser? Pues es un armario. ¿Qué esperaba esta loca? Bueno, que estamos en un mundo mágico este. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Ya vendremos por aquí más adelante. Lo que os decía, en algún momento, bendita sea no sé, decidí mirar lo que no debía mirar y descubrí... Lumos. Vale, una esfinge y una ventana. No tiene que ser muy difícil de encontrar. Una esfinge y una ventana. ¿Habéis visto una esfinge y una ventana, amigos? Rebelio. Hubo un problema ayer con Steam. ¿Para qué? Para descargar. Yo es que lo tenía predescargado. Llámame super previsor, paranoide. Y la verdad es que tuve suerte, ¿eh? Hola. ¿Cómo va el juego? Va bastante bien, va bastante bien. Tiene pequeños... Me encanta este efecto de holograma de los cuadros. Es una virguería. Es que mirad, los personajes se mueven todo. Hay cuadros que se repiten, ¿eh? No os quiero engañar. Por ejemplo, a este John Travolta ya lo hemos visto por ahí. Pero en realidad... Rebelio. Hay un cofre aquí detrás. ¿Podríamos entrar por este cuadro de alguna manera? No sé, voy a probar cosas, gente. Acción. No. Lumos. No creo. Levioso. Ah, tenemos el conjuro de reparar, también. Pues el juego va muy bien. Tiene pequeños problemas de carga de texturas y cosas por el estilo, pero me parecen bastante... bastante soportables. Entiendo también que seguramente un ordenador más potente, aunque este mío no está mal, porque lo digo yo, no porque sea así, sino porque no, porque es el mío. Rebelio. ¿Qué haces? Unos platillos. ¿Qué ha sido ese ruido? Puerta cerrada. En puerta cerrada no entran moscas. Ah, vale, hasta la 21 no se activó la descarga. Hostia, pues debe... ¿Qué es esto? ¿Podemos actuar sobre esto? Leviosa. Accio. Leviosa. Vale, o sea que... Con esto también vemos cosas. Con este botón. Vale. ¿Ves? Y es que me estoy perdiendo ya por el mapa. Dos horas estuvieron esperando. Yo a las 7 justo, con que lo tenía precargado, le di y empezó a descargar. Tardó como una hora y pico en descargar acabar de descargar el juego, de instalar. Y ya está, Slytherin. La verdad, lo que he jugado hasta ahora a nivel de ambientación es absolutamente espectacular. Me parece una virguería lo que han hecho. Está súper bien cuidado. Es súper bonito. Es muy placentero pasearse por todo el castillo una y otra vez mirando hasta el último de los rincones porque está hecho todo con un mimo y un esmero increíble. Y ya digo, con unos gráficos todavía más... potenciados con el ordenador y tal en mejores condiciones, esto es una virguería. Vale, aquí. Rebelde. Vamos a pillar esto. Coro del Sapo. Aquí se sitúan las viscosas y sinfónicas voces que componen el Coro del Sapo de Hogwarts. Estos anfibios mágicos pueden cantar armonías a seis voces y afinan mejor que la mayoría de los humanos. Bueno, eso es porque no me habéis visto cantar a mí. Ahora vengo, ¿eh? Vale. Este cofre... Es como que tiene un ojo. Que yo imagino que algo... Vale, pasta. Un ambiente así un poco raro aquí dentro, ¿no?
Vale, tenemos el cofre este. Con este cofre no podemos hacer nada de momento, ¿eh? ¡Acción! No, no podemos hacer nada con él. Vale, vamos a tocar el coro de sapos. Haces bien, no te hagas spoiler, no te hagas spoiler, que mola ir descubriendo las cosas. ¿Podemos hacer algo con este coro de sapos? Lumos. Vale, pues nada, no parece que podamos hacer nada más por aquí. Está la puerta esta de abajo, pero no quiero pillarla, al menos de momento. Es que hace como un ruido cuando llegamos aquí, pero no sé por qué. ¡Rebelio! Ahí arriba hay algo, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos subir ahí arriba? Y ahí arriba hay algo más. Aquí está. Vale. Cofre con cerradura de nivel 1. Me. Aquí arriba había otra cosa. Creo que también era un cofre, seguramente. Ah, no. ¿Qué coño es esto? Una campana. Una campana. ¿Y qué podemos hacer con esta campana? Reparo. No. Vale, creo que tenemos que pillar esta campana y llevarla arriba. Vamos a intentarlo con el Leviosa. Bueno, o en lugar de intentar el Leviosa, pues hacemos otra cosa. ¡Leviosa! Vale. Ven. ¿Podemos llevarla aquí? Ah, vale, espérate, espérate, espérate. Claro, y si hacemos así... ¡Acción! No, perdón. Vale. Es que soy súper bueno, madre mía, tío. Vale, y ahora podemos hacer un... reparar. No quiero soltarla, porque la lío. O sea, tampoco sé cómo llevarla ahí arriba. Se ha quedado aquí como flotando. Reparo. Leviosa. Vale, mola que haya puzzles, ¿eh? A mí esto me pitufa bastante, ¿eh? Aunque no sepa hacerlo, pero... no sé resolver el puzzle, pero me gusta. Hombre, cofre potente. Ya puede haber aquí... uniforme informal elegante, ¿vale? Que es un uniforme mejor que el que llevamos. Con lo que nos va a subir los stats. Un sapo. Entrar. Vale, con esto nos teletransportamos. Vale. Esférico marrón para la varita. Vale, o sea que con esto vamos de un sitio a otro. Y aquí tenemos maniquís de bruja, colección actualizada. Vale. O sea, podemos ir hasta ahí
de sapo a sapo y tiro porque me toque. ¿Iremos al mismo sitio? Vale, sí, ¿no? Mira, otro cofre. Colección actualizada, árboles. No sé qué es todo esto, ¿eh? Vale. O sea, ya sabemos que si vemos sapos, son para ir de un sitio a otro. Lo que no sé es cómo poner la mierda esta en el... Perdón. No sé cómo poner esta bonita campana en su sitio. Porque no tenemos un hechizo de empujar, que probablemente es lo que nos vendría bien para guiar la campana, ¿no? Vale, la campana ha vuelto a su sitio. ¿Dónde está la campana? No me jodas que le hemos cagado. Le hemos bugueado de por vida y ya no... Campana. Vale, imagino que si volvemos veremos la campana por algún lado, ¿no? Rebelio. Rebelio. Que yo quería ir a Hogsmeade, ¿sabéis? Muy buenas, Albertillo. ¿Qué tal? Sí, de vez en cuando viene bien, ¿eh? Hacer un pequeño cambio, hacer un directo mañanero o algo así. Hace mucho tiempo que no hacíamos uno y la verdad es que me apetecía. Pues, ¿sabéis que igual le hemos liado mucho? Bueno, no sé, imagino que en algún momento aparecerá la campana, pero de momento ha desaparecido. Vale. ¡Rebelio! Mira, está aquí la campana. El rollo es... Esto toca una melodía y luego tenemos que tocarla arriba, ¿sabéis? En plan... A ver, un momento. No. Vale. Pues esta campana tendremos que subirla ahí arriba, pero no sé cómo hacerlo. Sé que la vamos a dejar aquí y ya lo haremos. Igual nos falta algún hechizo. De momento no podemos. Igual que nos falta un hechizo aquí para poder abrir esto. De momento no podemos. Vale. Wite, ¿qué tal, tío? Yo de momento, lo que he visto del juego, Alberto, lo recomiendo. Lo recomiendo. De momento, lo que he visto me está gustando mucho. Los detalles, las armaduras que se mueven, los cuadros que están vivos. Todo, en general, me parece todo muy chulo. La ambientación me parece increíble. La banda sonora es muy bonita. Y en general es un juego muy bonito. Vale, aquí recordemos que teníamos que venir a por la ventana en la esfinge, ¿eh? La ventana en la esfinge. Un nuevo libro de Pérez Reverte. Vamos por aquí a ver si encontramos la ventana en la esfinge. Vamos a mirar la otra puerta. Es enorme. O sea, solo Hogwarts es brutal. Es tan grande que no te lo acabas. Esto tiene una pinta de... ¡Rebelio! Artefacto duende. Los duendes emplearon este tipo de cuernos durante la revuelta de los duendes de 1612 para reunir a las tropas y, en general, incordiar a los magos y las brujas. Este cuerno fue descubierto tras la revuelta detrás de la cabeza de puerco, con un trozo de queso gorgonzola en su interior. Seguramente para que no suene. Vale. 15 de 15. ¡Bien! ¿Qué te pasa? ¿Quién es...? Rebelio. Es que mirad, hay todo eso de ahí. Puertas y tesoros a mansalva. Que hay que saber cómo abrir. Hostia, qué bueno. La explosión en la pared. A ver. Rebelio. Marcas de quemaduras. Supuesta ubicación del primer paso del primer caso conocido de un lanzamiento de bomba de discutible éxito. Fecha desconocida, bruja, mago no identificado. Mola un montón, Colección actualizada, marca de quemaduras. Vale. Estamos intentando recuperar las páginas perdidas de nuestro diario, entre otras cosas, información y demás, que es un extra que tiene el juego, pero que también es una muy buena forma de subir de nivel. Vale, aquí teníamos una misión. Siempre he dicho que viajar abre la mente. A mí lo que me interesa es abrir son cofres. Uniforme escolar con chaqueta decoroso. Vamos a mirar un momento. Mira, me eligió la casa Slytherin. Hice el test que hay en la página esta de Wizarding World, creo que es.
que es el supuestamente la página oficial del mundo de Harry Potter y tal, y ahí te hacen un test. Hice el test, lo vinculé al juego, de manera que lo que me saliera en ese test fuera lo que me saliera aquí en el sombrero seleccionador, pese a que puedo cambiar, y me salió Slytherin. También te digo que las respuestas a veces son un poco ambiguas, ¿eh? O sea que... Vale, ¿qué tenemos por aquí que nos han dado? Nos han dado una chaqueta, mejor que la que llevamos. Así que vamos a mirar... En teoría tenemos una mejor, ¿no? Bueno, esto es cambio de apariencia solamente. No, esto es mejor. Esta es... Sublime, legendario... Nivel de espacio para atributo 3, no se han aplicado mejoras, valor de venta 200 y esta 90. O sea, se supone que esta es mejor, aunque esta nos da mayor defensa. Vale, le podríamos cambiar el tema estético, ¿eh? O sea, estamos estéticamente como nos apetece, pero... Y se le puede asignar algún tipo de objeto, ¿no? Se le puede asignar atributos, ¿vale? ¿Y tenemos algo más por aquí? No. Lo que sí que teníamos, creo... Una bufanda nueva, que seguramente es mejor que la que llevamos, ¿vale? Vale. Lo que no sé es, ¿le puedo cambiar el aspecto a la bufanda sin más? Sí, ¿no? O sea, ¿puedo decir, oye, es que quiero que me pongas esta, que es la que me ha salido ahora? No hay mucha diferencia, ¿no? Ah, bueno, lleva una lechuza y aquí detrás vamos más acorde con el uniforme chungo que tenemos. Vale. Y lo mismo aquí, podríamos ir con el traje este, pero yo creo que el que llevamos debajo es muy bonito y no tenemos que cambiarlo. Vale. A todo esto, yo estaba buscando... ¡Rebelio! Es que soy la peste, ¿ves? Me pierdo en un momento. Pues este juego es el mal. ¿No sabes lo tedioso que era viajar, ¿vale?, antes de que inventase los polvos? Vale. Se dice que las campanas trillizas son un tributo a las tres preciosas y escarpadas colinas de nombre similar que se alzan majestuosamente sobre un valle en Argyllside. Se rumorea que al tocarlas en castillo, su tañido se oye desde el valle más allá de las Highlands. La gente de la zona lleva años perpleja por este misterioso sonido. Pues vamos a tocarlas, ¿qué os parece? Vamos a tocar los bemoles. Bueno, pues con un poco de suerte, en las Highlands, en algún punto así un tanto alejado, un grupo de gente estará sufriendo por nuestra culpa. ¿Se pueden tener dos partidas empezadas? Sí, hasta donde yo he visto. Te deja elegir personaje. Principio de todo, te dice elegir personaje y tienes, o sea, al principio de todo, cuando empiezas la partida después de haber jugado, te da opción a crear un personaje nuevo y hay slots. Esta escoba rota perteneció a Selene Wardnaby y se rumorea que es lo único que queda a ella después de que insistiera en demostrar a sus compañeros de tercer año su encantamiento de aparición lunar. Nadie sabe si lo consiguió. Mola estos detallitos un montón, ¿eh? Tenemos que hablar con... Sí. Sé que tengo que hablar contigo, pero nací rebelde, muchacho. Tengo que ir a la lechucería. Hace mucho que no mando ninguna carta. ¡Rebelio! Esta estatua de madera representa a Pangur Don, intrépido cazador de ratones y fiel compañero de estudio. Vale, como veis, vamos subiendo la experiencia con esto. Por lo tanto, es importante, ya no, y más allá de la simple curiosidad. Ah, os estáis moviendo porque os apetece. Vale. ¿Y no hay nada? No hay nada. Vale. Pues aquí no está la esfinge. Estoy buscando la esfinge. ¿Todo bien? Venga. ¿De aquí venimos? Me he perdido, pero ya... O sea, hace una hora ya que me he perdido. Vale, aquí hemos estado ya. De hecho, creo que de aquí venimos. Sí. Vale, esta es la puerta que he dicho. Primero ir arriba. Vale. Menos mal.
Me lo pillé, no, me lo pillé en Steam en su momento. La verdad es que no miré, soy así de flipado y no me miré si había precios más bajos. O sea, lo hice mal. La cagué. Rebelio. Porque tampoco soy rico, ¿sabes? O sea, tampoco es ahí como para ir tirando dinero. Vale, bien. Corre el rumor de que esta es una... Esta urna lleva la siguiente inscripción: pionero en domar dragones, pero no debería haber empezado por el colacuerno húngaro. ¿Vale? O sea, en esta urna dicen que hay un tío que dijo dragones y la cagó. Me encanta esta sensación permanente de que todo puede fallar. Qué bonitos. Rebelio. Me llaman el rebeliador todo el día ahí. Uy, un dragón. No sé si me apetece. Estatua de dragón dormido. El lema Hogwarts Draco Dormiens. Draco Dormiens Nunquam Titilandus significa nunca hagas cosquillas a un dragón dormido. Por suerte, este dragón dormido en particular está hecho de piedra y nunca despertará. Puedes hacerle tantas cosquillas que quieras sin ninguna consecuencia. ¿Vosotros creéis? Accio. Levioso. Reparo. Lumos. Pues tras descubrir que efectivamente llevaba razón y no voy a morir comido por un dragón, lo cual no deja de ser guay. Y aquí lleva candado, nivel 1 mínimo. Creo que de momento solo hay dos niveles, ¿eh? ¿Dónde estamos? Esto parece las cocinas. Claro, tiene sentido. Acción. Acción. Buen día, Watson. Oye, esto no se acaba nunca. Es que no es coña, ¿eh? No se acaba en la vida esto. O sea, el castillo este es jodidamente grande, ¿eh? Rebelión. ¿Qué es esto? Esta puerta no la puedo abrir, ¿no? ¿No? Hay un sapo. Se puede entrar con un sapo. Ahí arriba sí podemos subir. Por aquí no podemos pasar. Yo creo que la esfinge que estoy buscando la he perdido ya hace horas. Pero bueno, igual tenemos un sapo por aquí. Podemos meternos y explorar un poquito más. No, es que no se acaba. Es acojonante lo del castillo, tío, me parece. Mira, 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 mira. Ven aquí, maldita. Una página más. Bufanda de colores con flecos. Bueno. Hay mucha cosa estética, lo cual está bien. ¿Qué tal el juguete nuevo? Es lo primero que ves. Pues está, yo creo que está muy bien. Creo que es un juego muy bien pensado, al menos de momento, en lo que estoy viendo. Y a nivel estético es tan bonito, es tan delicioso que... en fin, ¿para qué queremos más? Vale, ese cofre. ¿Estamos cerca de Slytherin? ¿No? Tiene un poco esa estética slytheriniana. Rebelio. Por cierto, yo creo que las cosas que vamos descubriendo por aquí nos las va marcando en el mapa, ¿eh? Para que luego no nos volvamos locos. Rebelio. Vale, por aquí no podemos hacer nada, al menos de momento. O sea, nos estamos pateando el castillo a tope, ¿eh? Está lleno de detallitos, es muy chulo. Es muy entretenido. Todo
teniendo en cuenta que acabamos de empezar el juego, o sea, tampoco... Imagino que puede que llegue un momento que se nos hará repetitivo. Pasa muy a menudo con los juegos de mundo abierto. O sea, ahora voy andando, lo voy mirando todo, dentro de un rato estaré ya usando portales como quien no busca otra cosa en la vida, que ir rápido. Pero por ahora es pues muy gustoso de ver todo. Vale, por aquí no vamos a ninguna parte más. Y tenemos un problema, que es que tenemos que encontrar una esfinge que no sé dónde está. No tengo ni idea de dónde está esa esfinge. De aquí venimos. Por ahí hemos venido. Hemos ido por ahí arriba. Yo estoy perdido. Esto, por aquí hemos entrado. No, hemos entrado por aquí. Esto iba a parar a ninguna parte. Hemos venido, había una mariposa. Y hemos dicho, hola mariposa, ¿qué tal? Y ya no sé qué he hecho con mi vida. Arriba hemos estado. Pues de momento no hay esfinge. Así que... Vale, por aquí había una puerta que no he visitado. Creo recordar. Vamos, aprovechamos que estamos aquí y hacemos esta misión. Lo de los fantasmas también mola mucho. Mira, 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 mira. No, no, tú no. Ahí. Ven aquí. 9 de 25, tenemos que buscar ahora. Cada vez, evidentemente, tenemos que buscar más. Por aquí hemos llegado a subir. Ya no sé por dónde he ido y por dónde no. Sí, por aquí hemos venido. Ah, no, no, aquí no nos hemos metido. Uy, ¿y tú? ¿Tú quién eres? Rebelio. ¿Encendemos? No. ¡Accio! ¡Levioso! ¡Reparo! Lo estamos probando todo un poco al tuntún, pero bueno, oye. Con esto no encenderemos fuegos, ¿no? Menos mal, porque la de farolas que me dejaba atrás. ¡Rebelio! Hay muchas partes del castillo que hasta que no hayamos avanzado un poquito más no vamos a poder desvelar porque necesitamos conjuros que de momento no tenemos. Venga, Watson, gracias, tío. Interactuar. Vale. Hemos descubierto un cofre. Túnica vermellón. Rebelio. Vale. Esto es el invernadero. ¿Estamos en la sala común? Sí, hemos dado toda la vuelta. Vale, 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 vale. Ahora sí, por aquí no hemos estado, ¿no? Mira el invernadero. Muy buenas, ¿qué comes, palomitas? ¡Rebel! Evidentemente hay tramas y cosas que hacer, pero me apetece mucho ver lo que hay por aquí. Joder, qué bonito. Bien. Nada, en realidad, te lo creas o no, solo estoy por aquí de paseo. Joder, si es que no se acaba esto, tío, es que hay... ¡Rebelio! Es un maldito infierno de cosas. Vale, las estancias así grandes donde ya volveremos porque tenemos que venir a dar clase y tal, yo creo que son las que ya miraremos más adelante. Voy diciendo mientras sigo mirando. Atuendo gris de las Highlands. Realmente nos podemos personalizar bastante el muñeco, ¿eh? Hay bastante cosa por ahí de... A nivel estético.
Rebelio. Mira, ahí abajo hay algo. Porque no sé si vamos a poder acceder, ¿eh? No, porque ese algo es un candado. ¿Ya vamos a otra aventura? Vale, ya volveremos. No tenemos de momento prisa por explorarlo exactamente todo. Así que vámonos al lío. Vale, vamos a buscar a nuestro amigo Frederick. O nos vamos directamente a... Bueno, igual ir a Frederick nos vendría muy bien porque nos va a enseñar cosas de combate que nos van a hacer falta. Así que vámonos para allá, vámonos para allá. Vamos a ir por aquí, que ya nos conocemos más o menos el camino. Aquí podremos hacer algo seguro. Y aquí de momento venimos a esto. Espera un momento, amigo. Sé que somos muy amigos y residentes en... Es que tengo curiosidad por saber qué le pasó a este buen hombre. Armadura aplastada. Armadura de Sir Skagelhorp, de El Imprudente, que con suma imprudencia desafió a un troll de montaña al juego de las sillas. Y pues parece ser que perdió. Hemos subido de nivel, bien. Hola, Sebastián. Ah, mi nuevo encargo. Me han dicho que necesitas comprar algunas cosas y que debo acompañarte a Hogsmeade a por ellas. ¿Es esta tu primera escapada al pueblo? Sí, no he salido del castillo desde que llegué. Ah, entonces debo esforzarme por ser el mejor guía de todos. Hogsmeade es un lugar encantador. Además, tiene de todo. Deberíamos poder encontrar todo lo que necesitas. ¿Vamos? Ah, coño, nos íbamos a Hogsmeade con él, es verdad, todavía no nos enseñaba. Vale, 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 pues mejor, mira. Así matamos dos pájaros de un tiro. Vale, o sea que acerté la compañía, el tío con el que quería ir. Quería ir con él. Así que, guay. Venga, pues Hogsmeade. Muchas ganas de ver Hogsmeade, sinceramente, ¿eh? O sea, salir un poquito de la zona del castillo y tal. El castillo me parece espectacular. Y hay que ver un poquito que eso lo tenemos fuera. Nos queda mucho castillo por ver, ¿eh? Hay muchas puertas que abrir, hay mucho que desbloquear. Enigmas por resolver, mariposas que encontrar. En fin, horas y horas y horas de juego solo en el castillo. Bueno, esto a veces tarda un pelín. Pero hay que decir que es en momentos muy puntuales, ¿eh? Realmente, ahora que estamos cambiando de bioma o cuando haces, principalmente cuando haces una misión, pero en el momento en que te estás moviendo. Vale, exterior del castillo. Importante también. Vale. Aún nos tienen que dar la escoba, tenemos que... Bueno, en fin. ¡Rebelio! Me estoy volviendo loco con todo lo que hay. Me alegro que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara hoy. Lo mismo digo. Gracias, por cierto. ¡Claro! Solo tú me has podido vencer en duelo. Tal y como yo lo veo, me conviene no perderte de vista. Hablando de Weasley, parece que le has caído bastante bien, ¿no crees? ¿De verdad? Me alegra saberlo. Campo de Gitch. Me sigue sorprendiendo que una profesora me encargue algo, dado mi historial de castigos. Tienes experiencia con los castigos, ¿eh?
Solo lo justo para no perder la forma. Podemos ir andando, ¿no? También, sí. Hablando de castigos, puede que esta visita a Hogsmeade me haya librado de uno. Un placer ser de ayuda. Y la señora Scribner, la bibliotecaria, me andaba buscando, como tantas otras veces. La profesora Weasley vino a por mí y de alguna forma convenció a la pobre Scribner de que tenía que irme. ¿Esa puerta lleva a alguna parte? ¿Había una puertecilla? ¿Y qué hiciste para que la bibliotecaria te la tenga jurada? Bueno, digamos que tenemos distintos puntos de vista. Cree que no me deberían dejar entrar en la sección prohibida y yo, por otro lado, tiendo a disentir. Este tío no se interesa por eso, ¿eh? Sección prohibida, bla, bla, bla. En fin. Ah, espera un momento. Este es un sitio estupendo para recoger crisopos alados. Son muy bonitos, pero si los cueces bien, son un ingrediente fantástico para pociones. Vale. Pues vamos a recoger crisopos alados. Crisopos alados. Flores trompeteras. No, en Harry Potter, si te lo lees, dice que es... No me acuerdo. Me lo leí hace muchos años Harry Potter y no soy el... En fin. Vale, imagino que hay más plantas y más cosas que podemos recoger. Pero de momento... A ver. ¡Acción! ¿Hemos recogido? Sí. Vale, bien, pues ya sabemos cómo se recogen los ópalos. Tío. Ahora. Vale, vamos a recoger ingredientes y vamos encontrando por ahí. Y así pues ya lo tenemos. Y cuando tengamos que hacer misión de... hacer pociones o lo que sea, pues ya tendremos algo más. Lo malo para mí en estos juegos es que... Por las barbas de Merlín, el bosque prohibido, mira. ¿Qué sucede? Mira los grifos. Con tus propios ojos. Nada mal, ¿eh? Desde luego esto no se ve todos los días. Venga. No sé hasta qué punto tenemos un inventario que se llega a llenar mucho, ¿eh? Desde luego. Seguro que les ha puesto, ¿no? Me has dicho que recogiera cosas. A la izquierda está el bosque prohibido. Vale. Fuera de los límites del alumnado. Como su nombre indica. Exactamente. Creen que es demasiado peligroso. Me parece que necesitan confiar más en nuestra capacidad defensiva. Ah, puedes ver Hogsmeade justo después de esas ruinas. Muy bien. Ahí habrá que ir también. Hay que ir un montón de sitios, ¿eh? No. Tiene algunas bajadas de FPS. Aquí le está rascando un poco más, ¿eh? Que en el castillo. ¿Has tenido la oportunidad de explorar el castillo? Un poco. Es gigantesco. Pues sí. Pues sí. Llevo 5 años aquí y apenas he arañado la superficie. Hay mucho que ver y lugares por descubrir. Ah, ¿y te gustaría compartirlo con la clase? Tal vez algún día. No puedo ir. ¡Acción! Todos mis secretos, ¿verdad? ¿Cómo es que se te dan? ¡Lembioso! No me dejará pasar, ¿no? Es que si me llevo este de aquí. Joder, está loca. Bueno, igual puedo pasar caminando y a menos tontería. Muy bien. Vale, guantes de a cuadros verdes. Perfecto. Perdón, compis, que me he venido arriba. ¡Rebelio! Y me he dedicado pues a hacer el gilipollas, que es lo que mejor se me da, por si no te has dado cuenta. 3 monedas. Abandonándose. No podemos explorar tanto, ¿eh? En el castillo nos pasaba igual, ¿eh? Nos desviamos un pelín de nada y ya estábamos tal.
Bueno, entiendo que cuando estás haciendo misión y no te vayas a hacer otra cosa. No me parece mal tampoco, porque yo que soy de naturaleza disperso, pues... ¡Protego! Protégete de las setas. Importantísimo, Tanoka. Qué bonito el puente. Que los Thestrals tiren de los carruajes me parece algo siniestro. Aunque supongo que la mayoría de personas no puede verlos. ¿Tú sí los ves? Por desgracia. Pero tú también has vivido unas cuantas cosas. Como el ataque de aquel dragón. Si todo va bien, el resto del año... ¡Accio! Nos hemos cruzado con un carruaje y no me he enterado. Podría ser, ¿eh? Gatito. ¿Por qué hay tantos gatitos que acariciar en el juego? Muy bien, venga, guapo. ¡Rebelio! Y este hito. Mira. ¿Qué son estos ahí? Vale, son aliados, ¿no? Por lo que veo. Son azul. Entiendo que son aliados. Vale, vamos hacia Hogsmeade y a explorar. Señor Moon. Es el celador de Hogwarts. Se le ve un poco desmejorado. Voy, señor Moon. Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Un placer, señor Sallow. De media vuelta. De media vuelta y... ¡Corra! ¿Va todo bien, señor? ¡Me ha mirado! ¡Tiene unos ojos enormes! ¿Qué, señor Moon? Un demi... ¡Guys! Feo, peludo y aterrador. Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. ¿Un demigais? No sé qué le echará al zumo de calabaza, pero está claro que debería dejar de hacerlo. No había visto nunca al señor Moon así. ¡Acción! El señor Moon es todo un personaje. Mi hermana Anne cree que es encantador, pero yo creo que podría mejorar como celador. Ah, ¿tu hermana también es Slytherin? ¿Lo es? Bueno, lo era. Ahora no está bien, pero pronto estará mejor y volverá a Hogwarts. ¿No está bien la hermana? ¿Qué le ha pasado? Porque aquí no tienes un resfriado en este mundo. Aquí te pilla, ¿sabes? No es que un dragón le ha arrancado el brazo y ahora tiene unos tentáculos. Pues aquí estamos, Hogsmeade. Otro gatito. La verdad, si se pudiera embotellar la magia de este sitio, no sé si serán las tiendas o la gente, pero Hogsmeade tiene algo de lo más especial. Todos acudimos como polillas a la llama. ¡Rebel! Este conjunto de calderos preciadamente... precariamente apilados fuera de... anuncia los productos de la tienda. Cabe recordar que apilar calderos de esta manera, si bien es ciertamente llamativo, es poco aconsejable para quien quiera preparar cualquier poción. Teníamos de estos así apilados en la escuela, ¿eh? La tienda de pociones... ¿Hay solo dos páginas aquí? Vale. ¡Rebelio! O sea, en Hogwarts tenemos mucho candado, ¿eh? ¿Cómo quieres hacer esto? Weasley me dijo que tienes una lista de cosas, una varita y alguna cosa más, ¿no es así? Sí, semillas de díctamo y algunas hechicerías y recetas de pociones. Perfecto. Qué ganas de ver qué haces con una varita nueva. Y una lista corta te deja todo el tiempo del mundo para fisgonear por ahí. Tengo que ir a una tienda a buscar algo para mi hermana. Nos vemos en la plaza en cuanto hayas terminado. Tengo que ir a una tienda a buscar algo para... Bueno, tenemos que encontrar. El pueblo de Hogsmeade está repleto de atracciones, tiendas y demás puntos de interés que puedes explorar utilizando el mapa de tu guía de campo. Vale. Abrimos el mapa...
Ok, pues yo creo que iremos directamente a la tienda de Ollivander, ¿no? A buscar la varita. Tenemos que ir a estos de aquí. Nos iremos aquí de calle. Mira, hay fuegos artificiales por ahí. Y estos son lugares de interés. Ok, y aquí hay pelaje y plumas, tienda de suministros animales con lo último tal, tal, tal. Porque podremos tener animales en algún momento. Artículos deportivos, aunque recordemos que no se puede hacer nada. Vale, vamos a ir aquí directamente. Vamos a por nuestra varita, ¿no? Lo he dicho así con una voz un poco aflautada, pero tampoco pasa nada. La varita. Rebelio. Vale, pues iremos hacia ahí. Creo que está ahí el cartel, ¿no? De... Ah, no. Pensaba que estaba por aquí el cartel que podíamos pillar. Tenemos que encontrar uno más para tener los dos estos que nos pide. Pero vamos primero por la varita y luego exploramos. Lo primero es lo primero. Qué nervios. Por las barbas de Merlin. Otra vez no. ¿Otra vez no qué? Vale, la varita también nos venía definida por el test que hicimos. Así que vamos a ver qué varita pues, nos dan. Vamos a usar la campanita. Enseguida le ata. Ah, es usted. Un momento, por favor. Hola, señor. Estoy buscando... ¿Una varita nueva? Sí. Ya era hora. Sí, yo... ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí. Soy Kerbol Ollivander. Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle, de verdad. Bien, acompáñeme. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? No, tú tampoco. Sí. Sí. ¿Un núcleo poderoso? ¿26 centímetros? Esta servirá. Tome, pruebe esta. Nuestra varita. Vamos, agítela. Qué raro. Pruebe una vez más, vamos. Agítela igual bien. Igual no es nuestra varita. ¡Oh, cielo! Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Nos va a tocar una fea. Está definida, ¿eh? Ya. Encontraremos una, no se preocupe. Cada jugador, además, tiene su propia varita o cada personaje. No hay dos personajes con dos varitas iguales. Si los hay. ¿Sí? Pero si te hicieras otro personaje, te darían otra varita. Es una madera extraña. 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. 35 centímetros está mejor que los probemos 25. Con esta. Parece que tú te vuelves a tu sitio. Esto es más 7 centímetros, ya veréis, ya imaginaba. Qué desconcertante. ¿Dónde estás? A lo mejor tú... ahí estás. Sí. Creo que vas a ser la elegida. A ver. Tome. Cójala. Esta sí es la buena. Porque no nos la estás enseñando. Estás cargando. Bueno, no es una varita muy bonita, pero al menos es curiosa. Con muescas marrón cálido, tipo de madera haya, tipo de núcleo nervios de corazón de dragón, flexibilidad asombrosamente blanda, largo de la varita 33 centímetros. No está mal. Es nuestra varita, es muy bonita y... creo que la podemos personalizar un poco. Así que vamos a ver qué podemos hacer por aquí, ¿no? Vale. Con muescas marrón cálido. Esta es la que nos ha tocado y yo creo que es con la que nos vamos a quedar. Seguramente podría verlas que me gustaran qué más. Interesante.
pero yo creo que la que nos ha tocado. Y ya está. Vamos a ser. Vamos a ser. ¿Cuál nos ha tocado? ¿Esta? ¿Marrón claro? Pues venga. Longitud 33 centímetros, tal, tal, tal. Núcleo de dragón, pelo unicornio. Yo me quedo con la que me ha tocado. No quiero cambiar nada. Así que. Esta es. Pues ahí vamos. Comprar. Qué emoción, ¿eh? Nuestra varita. Tu primera varita, chispas. Primera y definitiva. Muy buenas, Blondigger. Sí, ¿no? ¿Nos toca esta? Nos toca esta. ¿Usted qué piensa? Extraordinario. Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. Bien. La puedes personalizar más adelante, ¿eh? Diferente. Ahora te cuento. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. Claro. Una varita con núcleo de nervios de corazón de dragón puede hacer magia asombrosa. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees, si alguna vez necesitas más ayuda. Hice un test en la página de Wizarding World, la página oficial de Harry Potter, bla, 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 o del mundo de este, y me salió la casa Slytherin y me asignó, con parte del test también, esta varita. Están las cuentas vinculadas y, por lo tanto... ¿No me escuchas? No. Vale, pues si no me escucha, entonces ya no, lo vamos a explicar. Lo que sí que podemos hacer ahora, de todos modos, es... Vincular. ¿Dónde estaba? En colecciones, creo que era. No. En. Ah, no, claro, en inventario. No, en equipo, perdón. Vale, podemos venir aquí y poner nuestra varita y le podemos cambiar el mango. Eso sí que lo podemos hacer. A ver. Este, por ejemplo. Vamos a ponerle este de momento, ¿no? Sí, lo sé, pero... Como digo... Bueno, si no me estás escuchando, tampoco parece... ¿No? Estamos haciendo el memo contando. Vale, por cierto, nos podemos poner estos guantes que son mejores. Y no sé si tenemos alguna cosa mejor por aquí. Yo creo que de momento, sombreros y gafas... No nos ha salido nada importante, ¿no? Tenemos bufanda nueva. Mejor seguramente que la llevamos... En realidad sí es mejor. Uniforme también mejor. Vale, no tiene mucho misterio, ¿eh? Los objetos son simplemente van siendo mejores. Lo que pasa es que podríamos dejar... Vale, este por ejemplo baja y esta sube. Pues ya estaría. Vale. Pero esto es estético, coño. Yo lo quiero dejar... Vale, podemos cambiar la apariencia estética para quedarnos la que teníamos, que personalmente me mola más. Y aquí abajo, pues también. Le podemos poner la que nos mola, que era esta de aquí. La que nos mola, la que me mola a mí. Y la bufanda le podemos dejar esta, está bien, está con los flecos, ¿eh? No pasa nada. Teníamos la otra, pero esta está bien. Los guantes sí que... Se los hemos cambiado y también me molaría ponerle los otros. No sé si hay una manera de fijar los guantes para que siempre nos deje los que queremos. Creo que eran estos. No. Eran estos de aquí, ¿no? A ver, un momento. Eran estos. Vale.
Pues ahí estamos, tenemos esto ya un poquito más desarrollado y nos vamos ahora sí a explorar. Los cuentos de Videl el Bardo siguen sonando a cierto hoy en día. Videl el Bardo tiene el corazón muy... ¡Rebelio! Bueno, tenemos que encontrar otro pergamino. Mira, por aquí tenemos cosas. Estoy intentando... ¡Lumos! En el camino hay una zona con árboles, pero esto será en la entrada. ¿Esto qué es? Dark Souls. Acción. Rebelión. Hay mucho candado por aquí. En la exploración a mundo abierto, la cámara me parece demasiado cercana, ¿eh? Vale, este es el muro que estamos buscando. Mierda, cofre de estos. La mariposa. ¡Lumos! Vale. Y con esto pillamos el segundo pergamino, ¿no? ¡Accio! ¡Rebelio! Es que apetece... en fin, mirarlo todo... ¿Y ese pájaro? Bien. Bueno, seguramente lo que tenemos que buscar por aquí, por Hogsmeade, no es la parada del autobús, sino, pues, vale, puerta con candado, ni me mato. Todo muy podadito y muy bonito. Esa estatua tiene pinta de que nos va a interesar. Ah, pues no. Tiene pinta de que yo me flipo, pero no. Ese cofre también es de los de ojo. Sí. Ay, no sé qué tendremos que hacer para pillar esos cofres, pero de momento... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estás bien? ¡Te dije que no bajases por ahí! La señorita Peck, de Pelajes y Plumas, dijo que un cliente perdió un diricaul aquí. Sé que no debemos bajar... ¡Rebelio! Pensé que... Podrías habernos metido en un lío tremendo. Perdón, padre. Dijo que podría obtener una recompensa, pero solo he malgastado nuestro tiempo. ¡Ahí estás! ¡Ja! Por fin tendré suficiente para la hebra del viento. Ah, pues... no ha podido ser. Por cierto, creo que he volcado una papelera ahí atrás. Es igual, lo resolveré, como siempre. ¡Acción! Es aquí. ¿Había más cosas por haber? No. Vale, exploración así pequeñita para ir encontrando cositas. Y vamos a ver, tienda de animales. No, todavía no. Vale, tenemos que visitar tomos y pergaminos, pociones J. Bibin y visita Magic Nip. Pasa es que a mí la exploración me puede y como siempre pues me pierdo donde no debo. Vamos a por lo que nos toca. Mira, ahí hay un cofre. Ah, pero este es de los que abre el ojo. Vale. O sea, el tío te ve venir y se pone nervioso, ¿no? Es un poco empujar niño al agua, no, hombre, no. Por favor.
¿Podemos hacer que venga un pez? ¡Accio! Será que no, ¿no? ¡Rebelio! Esta es la tienda de bromas, ¿no? Disculpa mi ignorancia, ¿eh? Porque algunas cosas, sinceramente, no recuerdo los nombres de muchas de las cosas. Cerrado, cerrado, cerrado. Vamos a podar el pueblo. Ahí, muy bien. Para que quede todo muy bonito. Rising Wisbees. Los caramelos que te van a hacer flotar. Rebelio. No, 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 coge esto. Okay. Venga. Meigas fritas. Estos deliciosos dulces que se rumorea que se contienen aguijones de Bilwig son pequeñas bolas de sorbete que te hacen levitar a unos cuantos centímetros del suelo. Cosa que hemos podido comprobar. Vamos a ver si hay más cosas por aquí que podamos chafardear. Puertas cerradas a cascoporro. O sea, todo lo que nos queda por de esto, por ver. Rebelio. Qué bonito, el cartel. Así en plan modernista. ¿Y esto? Bueno, es bizcocho sin más, ¿no? Caramelos explosivos. Estos productos de chocolate explotan al comerlos, aunque no es probable que causen lesiones graves. No está de más masticarlos con cuidado. Pues vamos a comernos 23. Vale, por aquí hay más cosas. Esto quema, No, no, que vas a volver otra vez. Rebelios a cascoporro por aquí buscando cosas. Es verdad, tenemos una chimenea que tenemos que apagar, ¿no? No me acordaba ya de... Dios, nos queda mucho por hacer en Hogwarts, Pero mucho, Vale, hay un cofre que no vamos a poder acceder porque están las puertas cerradas. ¿Y esto? Mola que esté todo esto para poder interactuar, aunque no te dé nada, simplemente para que forme parte de este mundo mágico, ¿no? Es decir, mira, hemos hecho un algodón de azúcar o hemos, aunque creo que no podemos comérnoslo. Rebelio. Por aquí no parece que haya nada más. Vamos a mirar en la trastienda otra vez. Hay mucho material escondido por ahí, ¿Y aquí es más de lo mismo? Sí. Vale. Vale. Ok, pues hemos visto la tienda. Tenemos mucho bloqueado por todas partes. Y ya iremos viendo más. Esta está bloqueada también. Rebelio. O
Realmente comer no parece que tenga efectos de ningún tipo, ¿eh? Aparte de lo que es meramente estético. Mira, los lobos saltimbanquis. Tampoco nos cobran nada, así que feten. Vale. Vamos a poner el mapa, a ver qué tenemos por aquí para ir a visitar. Para no perdernos y estar dando vueltas como memos. Vale, tenemos... Artículos de broma. Vale, esto es... Vale, ok. No es los artículos de broma. Teníamos que ir a... aquí, ¿no? Una de ellas. Aquí, pociones. Y esto para... cambiar los equipos. Harapos finos, moda para magos. No. Pociones. Semillas. Y finalmente tal. Pues vamos aquí a pociones. Creo que teníamos que ir. Y vamos haciendo... vamos haciendo las misiones aquí. ¡Qué manía! No, no, siempre le doy a lo que no toca, ¿eh? Vale, 7 de 8. Nos falta una. Y ya está. Nos rasca un poco de FPS, ¿eh? Vamos un poquito mal. Un poquito mal, tirando a mal. O sea, directamente... ah, espera, que sí que podemos entrar. Es que había un cofre por aquí. Tienda de ropa. Aquí hay más cosas que hacer. Rebelio. A diferencia de los maniquíes encantados que tanto gustan a los alumnos para practicar duelos, los maniquíes de harapos finos sirven para únicamente para exponer lo último en moda para magos. Ok. Vale, solo por curiosidad vamos a ver qué nos ofrece este tipo. Aunque de momento no parece que podamos interactuar con él. ¡Rebelio! Vale, aquí tenemos más. El chivatoscopio es un tipo de detector de oscuridad que girará, pitará y se iluminará cuando detecte a alguien sospechoso cerca, pero debe utilizarse con precaución porque alertará a la persona sospechosa de la presencia del usuario casi al instante. Vale. Aquí abajo tienen algo potente, ¿no? ¡Rebelio! Fuera el cofre, lo que se ha movido, debe ser el cofre. ¿Y esto? Lumos. ¡Acción! Vale, a ver si podemos hablar con él. Y si no, pues simplemente iremos a hacer nuestra ronda hacia donde queremos ir. No, no parece que podamos hacer nada de momento aquí. Tenemos que ir a hacer las misiones que tenemos que hacer y punto. Tío, va muy mal aquí en Hogsmeade, ¿eh? O sea, me da un poco de miedo que en cuanto empecemos a tener combates y cosas, se nos líe los FPS. También es verdad... pozo de agua. Un pozo relativamente inofensivo en el pueblo de Hogsmeade. El viajante experto sabe que hay pozos que pueden ofrecer más cosas que este. 2 de 15. También es verdad que tal y como está esto, bueno, tengo que tener abierta una página, tengo que... en fin, hay cosas abiertas por aquí que seguramente le quitan un poco de potencia al rollo, pero... 21 FPS, ¿eh? No os creáis que esto va muy fino.
las tres escobas. Para. Tío, es que me tardas la vida en hacer las cosas. No sé cuánta pasta tenemos. No tenemos mucha, pero tenemos. ¿Y esto? Vale, simplemente... pues esto. ¿Está usted en pociones, J. Pippin? Vale, no sé. Vengo a robarle capa escolar. ¿Para qué me das una capa peor que la que tengo? Si solo se me ocurre que estéticamente podamos usar ese... tal, pero no, es que es una capa peor que la que tengo. Rebelio. Fundada en 1753, Pociones de J. Pippin es la botica de Hogsmeade. Su propietario, Parry Pippin, vende una gran surtida de pociones, así como sus ingredientes. Muy buenos días, tragabalas, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos, en directo, después de haber estado ayer por la noche dándole fuerte. La verdad es que el juego está muy chulo. Venga, vamos a ver qué nos cuentas. Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowan, aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Buenos días, Cristo. Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio. Y esto es Pociones J. Pippin, pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas, son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? Vale. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué puedo hacer por ti? Tenemos 816, por fin sabemos cuánto dinero tenemos. Y las recetas estas son de gratis, así que perfecto. Edurus, receta de una poción que recubre la piel de quien la consume, de una película rocosa que le protege del daño. Perfecto. ¿La he comprado? No. Herbolizante, herbo vitalizante, perdón. Receta de una poción curativa. Perfecto, o sea, protección de momento. ¿Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento si hoy tienes prisa? Tu inventario es caro de cojones, amigo. Receta para una poción que vuelve prácticamente invisible a quien se la bebe. Receta para una poción que aumenta durante un tiempo limitado el daño de los hechizos de quien la bebe. Hostia, pero la invisibilidad puede estar muy guay, ¿eh? Igual la pasta ahora mismo en pociones es una buena inversión. ¿Qué más vendes? Ah, ¿vendes objetos también? Ah, no, yo puedo vender. Claro, puedo vender, por ejemplo, esta mierda de capa. Claro, pero no me vas a dar nada. 60, 30... Vale, podría vender cosas que no uso, porque son bastante peores y... entiendo que no las voy a usar nunca, ¿no? Vale. Creo que voy a comprar la poción de invisibilidad. Me llama la atención. Y de momento no vamos a comprar nada más porque no tenemos pasta. Aunque realmente... no nos dice qué ingredientes nos hacen falta, ¿no? Muy buenas, el Buba.
Al instalar el juego me preguntaba cómo quería el... Te saldrá en inglés. En opciones tienes que tenerlo en español. Seguro, vaya. Sombreros de hongo saltarín. Vale, perfecto. Esto lo tenemos en las, en los bosques. O sea, para hacernos invisible tenemos que hacer sombrero... Esto es lo que quería mirar. Hongo saltarín. Pues buscaremos hongo saltarín y lo aspiraremos. Mira, y te lo miro ahora. Miro a ver si te lo encuentro por algún lado. Vale, pues vamos a salir... No vamos a salir. Te lo voy a mirar aquí. A ver si te puedo echar un cable con esto. En el menú de opciones. No es aquí, Tanoka. Un momento, ¿eh? Vale. Yo esperaba tener... Ah, vale, pero mira, aquí me viene bien. Ajustes. A mí me dio la opción de cambiar las cosas en el... En el... ¿Cómo se llama ahora? Al instalar el juego. Me decía el idioma a poner. También hiciste lo del Pottermore y no te ha dado ni la túnica ni nada de nada aún. A mí tampoco, ¿eh? A mí hay cosas que no me ha dado. O sea, en teoría, por la, tener la edición deluxe, debería darnos unas túnicas y unas cosas que no he visto. He visto... Ah, no, sí, sí que las he visto. Sí que las he visto. Pero estuve viendo el directo este que hicieron y no me dio la túnica de Merlín ni no sé qué. Pero creo que no se la dio a nadie porque había un fallo. Y luego he hecho algunos drops por ahí y no me ha dado nada. No sé si en algún momento se desbloquea todo, no tengo ni idea. Venga, a ver si encontramos esto, tío. O sea, en algún momento tú puedes, tienes que poder cambiar el idioma del juego, ¿no? Mando no será, aquí tampoco. Hostia, no sé si desde... Yo ya te digo, fue en el momento en que me metí en Steam. O sea, en el momento en que sale el juego, me decía, me preguntaba qué idioma. Me salía inglés y le di a cambiar de idioma. Pues no hay nada, tienes toda la razón del mundo. No lo sé, tío, me sabe mal no poderte ayudar. No tengo ni idea. Te digo, me sabe... Pues no, es que no lo sé, no lo sé. Vale, varita nueva. Aunque tenemos esta, que es la que estamos usando ahora. Vamos a mirar un momento misiones y recompensas de cosas. Porque... Desafíos, ahí está. Hay que ir a desafíos... Para desbloquear las cosas, porque si no, no las tienes. Tienes que venir aquí y recoger la recompensa. Si no, no la vas a, no la vas a ver nunca. Vale. Que vaya mucha suerte con eso, tío. Ya te digo, si no, igual te toca reinstalar. Es que no se me ocurre otra, ¿eh? Que ya sé que es un mojón, pero es lo único que se me ocurre. Vale, esto lo tenemos todo reclamado. Así que ahora lo tendremos en la parte estética. Y lo que no sé es... Ah, bueno, imagino que necesitaríamos una mesa de pociones, ¿no? Para poder fabricar una poción. Aquí hay una, ¿la podemos usar? No, imagino que tendremos que ir a clases de pociones. Recordemos que nuestro personaje... Coño, qué susto. Estos Gryffindor, tío, no respetan nada. Vale, vamos al siguiente punto. Yo creo que... Bueno, igual no pierdes las la partida guardada, ¿eh? No lo sé. Claro, no sé cuántos ratos he estado jugando. Igual no lo... Hostia, es que, ¿sabes? Me sabe mal decirte una cosa porque en realidad no tengo ni puta idea. Pero igual no pierdes los datos guardados. En otros juegos... la partida te la guarda porque es un archivo aparte, por así decirlo.
Pero claro, y si te estoy diciendo una cosa y luego no es, ¿sabes? Luego vendrás aquí a decirme, tío. ¿Por qué no puedo evitar ir a explorar? No, pero hay que ir arriba a la tienda, que no, es que hay un cofre. Rebelio. Ya, ya, me imagino que te da palo. Hombre, si... Mira, hostia, una poción. Si no te da... tienes que, yo imagino que tienes que sopesar que te da más pereza. Si jugar en inglés o... Túnica de jardinero, bien. Pues es un poco, ¿no? Ver si te da más pereza jugar en inglés o jugar en... ¿Dónde estamos? Cabeza de puerco colgada. Esta cabeza de puerco colgada vuelve a los ojos y hociquea como si vigilara la turbia atmósfera del local y la decididamente interesante clientela de la taberna. Pero esto no es las tres plumas, ¿no? Aquí atiborrándonos. No, esto es la cabeza de puerco, ¿no? Que fue donde encontraron el cuerno. Están aquí, ¿no?, hablando de sus mierdas. A ver, desde Scam, lo tienes tú. Ah, mira que bien, tragabalas ahí. Abres la biblioteca de Steam, haces clic botón derecho en Hogwarts Legacy, elige propiedades, elegir lengua. Ah, lo instalaste en Epic, pero igual en Epic también puedes hacer algo remotamente parecido. No lo sé. Para cuestiones técnicas, por favor, acudan a un ser humano con más capacidad que yo. O sea, mira, por suerte está Tragabalas aquí, que es capaz de saber algo, ¿eh? Rebelio. Va, pasta. Pasta porque no, nos cuesta un huevo de la cara el tema de las pociones, ¿eh? Claro está que una vez tengamos una receta, pues ya tenemos la receta. O sea, esa parte ya la tenemos hecha. Venga, vamos a... Semillas teníamos que comprar, ¿verdad? Sí, semillas. Vaya, mira quién es. ¿Quién es? Rebelio. José Enrique, la gallina. Vale. Hemos sacado monedas de... Carro de Magic Nip. Este carro pertenece a Timothy Thisdale, quien regenta de Magic Nip. Le gusta estar en medio de todo el meollo y relacionarse con sus clientes fuera de la tienda. Muy bien. Pues a mí me gusta chafardear antes de ir a la misión principal porque soy así, porque siempre hago lo mismo. Rebelio. Rebelio. Muere, calabaza. Rebelio. No te vayas, gallina. Podemos pillar la gallina y... No, no, no. ¿No podemos subir? Pues es una lástima, ¿eh? Estaría muy bien. Pero no podemos subir porque están rotas. Y si hacemos un reparo... ¡Reparo! Vale, claro, que te has flipado. Molaría un montón, pero no. Pues ya no me gusta el juego. Voy a devolverlo a Rifu. Ya no podemos, ya no podemos, Tanoka, ya no podemos. Ya te has pasado el límite de tiempo. Vale, vamos a hablar con él. Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! Díctamo para una nueva incorporación de quinto. Supongo que eres tú. Por las barbas de Merlín. Has empezado en Hogwarts en quinto. Aún lo estarás digiriendo todo. En absoluto. Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Thisdale y esta es mi tienda, The Magic Nip. Pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar.
No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro, ¿no? Supongo que no. Además de semillas, tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de díctamo? Venga, pues dame semillas de díctamo. Es gratuito, perfecto, así que lo compramos. Echa un vistazo. Apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán tu curiosidad. Vale, pues plantas que de momento no me dicen nada, pero en su momento pues me lo dirán. Ahora no es lo que nos toca, así que, en fin. La casa está cerrada y por aquí no vamos a poder hacer nada más. Rebelio. Al menos de momento. Vale, nos queda otro sitio que visitar. Hay un cofre ahí, pero imagino que estará cerrada la puerta. No nos van a poner una puerta cerrada aquí y la de al lado no. Tío, ¿podemos coger las ovejas y levantarlas? ¡Leviosa! Pobrecita mía. ¿Estás bien? Vale. ¡Rebelio! ¿Veis? Cofres estos del ojo. Pero yo creo que si vamos invisibles podríamos igual... ¿No? Porque es que es como que cuando nos ven se ponen nerviosos. Pero si no nos ven... Bueno, es una teoría de mierda que comprobaremos en su momento. Por aquí no hay mucho, más candados cerrados. Vale, vamos a la otra tienda que nos toca ir a visitar. Que es esta de aquí... Marcamos el camino y aquí que tenemos cabeza de puerco, vale, aquí hemos estado ya. Y aquí tenemos un viaje rápido que ya está activo, ¿no? Tenemos todos los viajes rápidos activos, ¿no? Sí. Perfecto, no tenemos ninguno más que activar. Pues cojonudo. Vamos a podar. Los setos hay que podarlos porque... ¡Rebelio! Podemos. Hay que podar porque podemos... Bueno, en fin, lo siento, ¿eh? El humor cutre va... ¡Acción! Va de la mano de... Del canal. ¡Rebelio! Esa mariposa la hemos hecho ya. Tú bebe de todo ahí, sin piedad, como si fuera todo tuyo de toda la vida, hombre. Claro que sí. Vale, esa mariposa no la hemos hecho. Hola. Vale, vale, relájate, cofre. Lumos. Yo vengo aquí a buscar en el muelle, ¿vale? El muelle, ¿qué muelle? Baja la varita que pareces... Parece... ¡Acción! Ven para acá. Bien, 15 de pasta, es muy poquita, ¿eh? O sea, nos están dando pasta, que bien, es gratis. La gente tira la bolsa y nosotros no la pillamos, pero es poquita pasta, ¿verdad? Que nos dan. Tiene que haber una forma de conseguir pasta más rápida, más efectiva, delinquir. ¡Rebelio! Servir como mercenarios al servicio de... Yo qué sé. No quiero ni pensarlo. Vale, ¿dónde tiene que haber un muelle? Arriba en el río, pero tan lejos estará. El río estaba por aquí. Vamos a ver al muelle. Ya no me acuerdo de la imagen. Es que soy así, tío. Madre mía, tío. De verdad que tengo una memoria tirando a lamentable, ¿eh? Había dos muelles. Uno... Vale. Ya lo he visto. Lumos. Perfecto.
Vamos a entregar esta mariposa. Nos darán otro de los cartelitos. Hay algunas misiones que requieren nivel, por lo que he visto, así que ya tenemos esta parte hecha. ¿No era por aquí? ¿Por dónde era? Hay que estar tonto, están hablando de mí. ¿Era por aquí? ¿Me he perdido? ¿Es posible que me haya perdido? No, era por aquí. Era por aquí, no por aquí. Vamos, mariposa. Vuela al tu hogar. Vale. Pues aquí lo tenemos. Un nuevo pergamino. 12 de 15. Vale, vamos hacia donde tenemos que ir, que es aquí. Por aquí atrás no se puede entrar, tendremos que dar la vuelta. Mira. Este es que es muy poquito de dinero, de verdad. Hola, Gatuco. Pensaba que habría aquí alguna historia, pero no. Vale, tenemos un par de cofres por aquí. Una mente inquisitiva. No vamos a poder llegar a esos cofres ni de coña. Yo soy esa mente inquisitiva. ¿Qué tal estamos? De hecho, vengo a inquisitar a ver si encuentro algún pergamino por aquí que me sirva para... ¡Dinero! Vale. Y eso lo hemos hecho tocando este libro. Rebelio. Vamos arriba. Es como que de momento, no sé, hay poco dinero, por ahí. Vamos a hablar con nuestro amigo a ver qué nos cuenta. Disculpe, señor. Vengo no funcionó. Por las hechicerías que pidió Putada la profesora tía. Weasley. ¿Eh? De parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario, Thomas Brown. Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura. Capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto. Pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera cuando quiera. Bien. Veamos. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Hechicería y pociones, perfecto. Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. Comedero pues de animales. Ya estaría todo. Debería ir a ver a Sebastián. Juguetes para animales,
puesto de corte, o sea, vamos a tener animales con los que debemos hacer cosas, compostador de estiércol, bueno, en fin, tendremos una zona en la que vamos a poder poner pues todas nuestras mierdas para fabricar y demás, aunque creo que todavía nos falta para llegar a eso, ¿no? Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablar con la profesora, ha dicho? ¿Esta puerta la podemos usar? Sí, pero ¿irá a dónde? Y un momento, aquí hay un cofre. ¿Podemos venir por aquí atrás? Vale, no, nada, estoy... Rebelio. Estoy paseando, sin... El libro está fuera, pero el cofre no, aunque hay uno que sí, Vale, uniforme escolar a formal de... Ahí formal a cuadros, perfecto. Vamos a ver si cazamos esa página que sobrevuela por ahí fuera. Y... Vámonos. ¿Esta puerta dónde va a parar? Lo he mirado. O sea, lo acabo de mirar, pero la he llegado a abrir. Ah, sí. Que iba fuera, es verdad. Vale, por aquí fuera hay una página volando. Ahí estás. 13 de 15. Y reúnete con Sebastián en la plaza. Con Sebastián. Tiene que haber más gente que se haya encontrado con ese problema, tío. ¿Qué son estas luces? Ah, es la tienda de bromas. Hostia, ¿esto es la tienda de bromas? Sí. ¿Nos metemos en la tienda de bromas? Sí, ¿no? Rebelio. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues de momento poca cosa. Sí, no parece que haya... ningún sitio en el que podamos sacar una hoja de las que nos interesa reunir. No sé por qué me la imaginaba un poco más grande y más repleta de cosas. A ver, tampoco quiero cargarme el trabajo que han hecho, pero no sé por qué la veía más espectacular la tienda esta. Es la única cosa que hasta ahora he dicho que veía más espectacular de lo que ya es, No presión. Vamos a ver si el mismo bote nos da el mismo producto. Porque se supone que es un bote misterioso, ¿no? Distintas cosas cada vez. Mola. A ver si tienes suerte con esto del idioma, tío. Porque es que es lo que digo, es una putada no poder. Pero además es un juego que está bien doblado. Dentro de lo que cabe, hay cosas un poco raras, ¿eh? Hay voces de gente muy joven para gente un poco más mayor, cosas por el estilo. Por cierto, nos queda por visitar las Tres Plumas, ¿no? Sitio emblemático de la lechucería esta. Está para entrar a vivir. Lechucería para entrar a vivir. Rebel. Bien. Correo mágico. Estos buzones de la estafeta organizan el correo mágicamente. En la estafeta hay más de 200 lechuzas cuyos colores se corresponden con la velocidad que se desea para la entrega de la carta del paquete. Vale. Hola, ¿qué tal? Hombre, una poción. Hola. ¿Qué tal? Vale. Pues adiós. Vale. No se puede hacer nada más, al menos de momento. Importante recalcar este punto. Pero por aquí había un saco que podíamos... Perfecto. Rebelio.
vamos a mirar un momento dónde están las tres plumas. Y nos metemos ahí, al menos verlo, ¿no? Porque ya que hemos venido hasta aquí, la taberna, pues podríamos ir a visitarla. Harapos finos, de momento no. Y las tres plumas estaba... tres plumas es... Vale. Honky Dux, ¿qué es esto de aquí? Tienda de dulces, ah, vale, hemos estado ahí también. Pues vamos a las tres escobas. Tres plumas es el nombre de... Coño, es verdad. De una partida de rol, tío. Aparte de un libro, ¿no? También hay un libro y una película que se llama Las Tres Plumas. Esto es para... Aquí abajo. ¡Rueda! ¿Por aquí? Rebelio. Sabía yo que habría algo aquí en estos barriles. Barriles de cerveza de mantequilla. Estos barriles contienen cerveza de mantequilla, la popular bebida del mundo mágico. Se sirve tanto fría como caliente y contiene una pequeña cantidad de alcohol que parece afectar más a los elfos domésticos que a los humanos. 15 de 15. Perfecto, eso es lo que buscaba. Recoge páginas de la guía, tal. Nos van a pedir 25 ahora. Pues vámonos a meternos ahí, ¿no? Gente, aquí estamos, ¿eh? ¡Rebelio! En el bareto de Harry Potter. Harry Potter's bareto. Me sigue fascinando los cuadros donde se mueve la gente. Los GIF estos, los cuadros GIF. Aunque algunos los hemos visto ya. Cerveza de mantequilla. Rebelio. Vale. Las tres escobas. Se dice que las tres escobas, actualmente a cargo de Sirona Ryan, es un pub tan antiguo como Hogsmeade. Lleva siglos siendo un lugar de encuentro tanto de lugareños como de alumnos de Hogwarts, a los que les apetece disfrutar de una cerveza de mantequilla o de un whisky de fuego. Vale, vamos a subir arriba y nos iremos a por la misión ya. Banda sonora muy bien, aparte de la ambientación. Ya sé, soy pesadillo porque siempre voy diciendo lo mismo, pero la verdad es que el juego tiene mucha gracia, tío. Sí que creo que el equipo... no tiene demasiado... O sea, no es como que te van dando muchas cosas que tampoco vas a usar a nivel estético y a nivel de... Que sí que es verdad que cada uno aquí elige lo que quiere, ¿eh? Y por lo tanto a mí, yo qué sé, el sombrero de paja a mí no me llama la atención, pero a otros sí. Entonces está bien. ¡Rebelio! Hay un libro ahí fuera. Bueno, ya poder petar el candado ahí. Vale, pues ya está. Vale, lo que fuera que hubiera por aquí ya lo tenemos y nos podemos ir a por lo siguiente, que es ir a buscar a nuestro amigo para largarnos a la siguiente parte de la misión. Tío, de verdad, 15 FPS, 16 FPS. Vamos con una 3060 Ti, tampoco os creáis que vamos con una mierda de tarjeta. Y 16 de RAM. Y aún así justea un poco, Venga, vamos al lío. Ya tengo todos mis suministros. Excelente. ¿Conseguiste lo que necesitabas para tu hermana? Sí.
Así que supongo que ya podemos hacer lo que queramos. A ver qué se nos ofrece. A ver, no, 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 no. Algo sucede. Coño. Barrita de donativos para 40.000. Bueno, nada, sí. Esquivar. Vale, esquivamos con la B. Cuando se pone en rojo hay que esquivar. Ok. Joder. Uf, es que con los, la bajada de FPS cuesta un poquito, ¿eh? ¿Es que no se debilita nunca? Hay que seguir. Acabaremos cansando. Uf. Vamos, yo voy rodando. Ah, mira, ¿y eso? ¿Podemos pillar esto? ¿Y cómo funciona esto? Reparo. Canoca. Es que no entiendo. Ah, vale, se lo puedo tirar. Ok. Ha probado su medicina. ¡Fantástico! Vale, podemos pillar cosas y tirárselas. Vale, y es bastante más efectivo esto que ninguna otra cosa. ¡Se tambalea! Debería bastar con un par de golpes más. A ver si pillamos algo por ahí que podamos. Vale, con el amarillo. Ah, no, esto era bloquear, ¿no? Normal. Vale, es que quiero hacerlo bien, ¿eh? Vale, ya está. Rasca un montón, ¿eh? En el combate. ¿Cómo? Para conjurar magia antigua. Logro desbloquear otro leado. ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que está todo un poco borroso. Por las barbas de Merlín. ¿Todo bien? Sí, ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. Vale, pues hemos hecho una magia poderosa, ¿no? No sé qué ha sido eso, más magia antigua, de hecho. ¿El gameplay está bien? Hola, querría hablar un momento. Repara. A ver qué quieres. Suerte no gastamos. Lo que no me mola es la bajada que hay de FPS a saco, ¿eh? O sea, hasta el punto de quedarse medio bloqueado todo. Vale. Vamos a reparar cosas que han quedado por ahí. Una preocupación menos para la señora Silver. ¿Cómo molan, estos efectos? Repara. Vale. Igual reparar 7 cosas tampoco hacía falta, ¿ves? Potente el reparo, ¿eh? Coño, que se carga una casa, estamos ahí. Esto debería valer como 7, tío. Mola, ¿eh? ¿Y qué más nos falta por aquí?
Nos falta un reparo que debe estar pues por aquí y yo no lo he visto. Pero no estará muy lejos. Acabo de ver una página volando. No. ¿Dónde está? Ahí. No, esto no es, ¿no? Esto es el reparo. Reparo. Tendríamos que haber dejado la caja para el final. Vale. Pues ni tan mal, lo hemos arreglado todo. ¿Qué tal, dependiente? El señor Hill estaba cantando tus alabanzas. ¿Me vas a regalar algo? Súper guay. Hola, señor. Creo que no nos conocemos. Deja que me presente. Augustus Hill, confeccionador y sastre. Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls. Por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la Orden de Merlín. Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos. Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección de la que salva vidas. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas en agradecimiento por lo que has hecho hoy. Gracias, señor. Vamos a darle las gracias. Gracias, señor Hill. Es muy generoso por su parte. Es lo menos que puedo hacer. Ahora me darán un objeto peor que los que tengo. Típico. Vamos a comprobar tu talla. ¿Sabes? ¿Te parece? Me parece. Mi género hoy es abundante. Ve con la calma. ¿Ves? Es que no falla, tío. Me flipa que hagan esto en los juegos, tío. O sea, ¿en serio no tienes una manera de ver que lo que me estás ofreciendo es peor que lo que ya tengo? Me parece muy jodido, sinceramente, ¿eh? Pero es que además pasa en todos. No es que aquí... Uy, es que claro, aquí pasa esto y me estás explicando esto que ya, o sea, si llevas una hora dándome objetos, no me los des hasta que me explico. Porque me siento gilipollas y no me gusta. Selecciona el espacio de equipo, capas y túnicas. Y ahora elige, pues, una túnica peor que la que tienes. Bueno, en este caso podemos elegir esta, que es mejor, pero no es la que me han dado originariamente. No estaba mal, ¿eh? Esta estéticamente. Y los objetos imagino que serán caros. Me parece bastante absurdo comprar cosas si a priori las podemos conseguir por ahí. O sea que... Vale. Me parece que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla, ¿no crees? A ver si así me olvido de que un troll casi me machaca. No podría estar más de acuerdo. Perfecto. Las tres escobas es por aquí. Ya hemos estado, ¿ves? Es que soy así de gilipollas. Porque voy a los sitios... Vale. Tengo artículos incluso más aptos para el combate. Vale. Vamos a mirar... ¿Qué nos podemos poner por ahí que sea distinto y que sea mejor? Tenemos unos guantes que son bastante mejores que los que teníamos, creo. Bastante, sí. Vale. Pues utilizar... Perfecto. Lo que pasa es que luego estéticamente tienes que volver a cambiar. Bueno, no pasa nada. Tenemos un sombrero de paja por aquí que nos vamos a poner, aunque luego no lo vamos a usar estéticamente. Podríamos ir así, tranquilamente. Pañuelos, no tenemos nada mejor. Túnica, tenemos la mejor puesta. Y... No, perdón. Puedes venir a mi tienda cuando lo desees. Me estoy equivocando todo el rato y al final voy a empezar a gritar muy fuerte. No va a pasar. Vale. Y atuendo. El último que nos han dado es este de aquí, que entiendo es el más potente. Así que... Ahí está. Podemos ir así o podemos ahora pillar y decir, mira, no, es que estéticamente yo no quiero esto... Sino que estéticamente lo que quiero es... Quiero ir con la túnica que iba antes. Esto es un proceso que hay que hacer cada 2x3. Me parece un poco molesto.
Porque si restablezco la apariencia... A ver un momento. Si yo vengo aquí y le digo... Vale, el traje de abajo... No, Tanoka, por favor. El traje de abajo no está mal, ¿eh? También el que llevamos ahora. Hombre, el otro igual mola más, pero... Si le pongo restablecer apariencia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de mí, no? Vale. Vamos a quitar el sombrero. Coño, si tenemos más sombreros por aquí, que ni habíamos visto. Sombrero de artes oscuras, sombrero de guarnición de las artes oscuras, a ver. Creo que voy a ir sin, de momento me interesa más ir sin. Vale, vamos a ir así. Y los guantes nos vamos a poner los que más me gustan del mundo, que son estos. Estos son los que más me gustan del mundo, vale. Pues ahí está. Perfecto. Vamos a tomar esa cerveza bien merecida después de lo que hemos sufrido. No pasamos de 21 FPS en el mejor de los casos aquí en Hogsmeade, ¿eh? Íbamos bien en Hogwarts. Suponiendo pero que aquí, dentro no sea la locura habitual, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Merece la pena. Vale. Pues vamos, ¿no? Tonto el último. Soy yo, el último. Oh, oh. Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hogsmeade. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. Lo estoy jugando en media, de hecho, ¿eh? ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía. Corre, entremos en las tres escobas. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. A ver qué te... ¡Ah! Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias al portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¡Qué cosas! Bien hecho. Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... ¡Qué coincidencia! Vaya. ¿El que se ha marchado era Lodgok? Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Theophilus. Por favor. Dejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teófilos. Te confunde el doblaje. Bueno. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar.
Han querido trabajar la inclusión y... Parece que tienes un enemigo inoportuno. Lo han hecho así. Anda con ojo. Rookwood y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. ¿Trolls, Ranrock y Rookwood? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo, pero será mejor hacerlo más tarde. Y visto lo visto, creo que deberíamos volver al castillo. Pues sí, tal y como están las cosas. Pero, ¿qué va a pasar cuando salgamos de aquí? ¿Queréis saberlo? Se ha hecho de noche. Estoy haciendo yo los búhos porque no hay. Menos mal que Sirona estaba ahí. Ya te dije que era de los buenos. No hay duda. No parecía intimidada en absoluto. Sirona tiene la voz de tu padre. Vas a tener que explicarme por qué Víctor. Eso tiene que confundir más todavía. Pero ya hablaremos más tarde. Por el momento deberíamos regresar al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll si no lo ha hecho ya. No es plan de que nos castiguen otra vez por volver a deshoras. Debes volver a la sala común para pasar la noche. Accede al mapa. Aceptar. Tontón. Pulsa el botón de mapa Hogwarts para pasar al mapa de Hogwarts. Mapa Hogwarts. Hogwarts. Siempre le llamo Hogwarts. Bueno, yo qué sé, tío. Vale, sala común. Que es la más... ¿A la gran escalera tenemos que ir? No, pero la sala común no está en la gran escalera, ¿no? ¿Dónde está la sala común? ¿Sala común de Slytherin? Slytherin. Slytherin. ¿Desde aquí se accede a esto? Un momento. Viaja rápido a tu sala común. Vámonos. ¿A ti el Frederick Ferguson te recuerda al de Jedi Fallen Order? Mira, si no habéis visto American Pie, está inspirado en el Sherminator, que es ese tío. Hay un personaje que es como muy repelente y tal, pues está inspirado en él. Ese era el personaje que me quería hacer. Típico tío el que te da rabia. Esa era mi idea. ¿Por qué? Pues yo qué sé, me ha salido Slytherin y digo, haré un tío así, que de como rabia. Te estás dejando spoilear, Pani. Yo no quiero decir nada, luego no quiero ser responsable de no, esto ya lo he visto, ¿sabes? El gran drama de mierda, ya sé lo que... No, yo no soy responsable. Registra las llamas Flu. De verdad, Flu, ¿por qué le has puesto el nombre este? Llamas Flu, sí. Todos son nombres súper molones, llamas Flu. Ay, bueno, hemos ido a Hogsmeade, muy bien, Hemos ido a Hogsmeade, nos hemos enfrentado a un troll, hemos descubierto que tenemos una magia potente con la que hemos rematado la jugada, que los FPS bajan a muerte y eso va a ser un problema. ¿Qué más? Bueno. Misión completada. Bienvenidos a Hogsmeade. Señor Potter. Vale, pues ya está, Nivel 10. Chapo. ¿Y ahora qué? Tenemos 10 pociones de curación. A 3 dosis, porque en cada poción vienen 3. Vale. Abrir registro de misión. ¡Ah! Leer correo. Corre. No, no está muy bien optimizado, Abrir guía de campo. Sí, yo imagino que saldrá algún parche de día 1 o algo así. Las personas. Bueno, día 3. Los personajes que conozcas te enviarán lechuza mensajera cuando tengan peticiones que hacerte o novedades que contarte. Selecciona al profesor Fig para ver el correo de esta lechuza. Querido señor Potter, ven a verme. He descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringotts. Sí, ese guardapelo. No me acuerdo. ¿El guardapelo? ¿Teníamos un guardapelo en Gringotts? No me acuerdo.
Vale, pues hemos recibido un correo. Y tenemos... Solo tenemos esto por hacer. Mirad qué preciosidad. Es que me parece una flipada Slytherin, ¿eh? Es muy bonito. Mira que no me apetecía porque me parecía que iba a ser feo de cojones. Y en lugar de eso, nos estamos encontrando... Bueno, más que feo, muy, demasiado frío. Y en realidad es como muy... Es una mezcla entre metro y modernismo. ¿Sabéis el rollo estación de metro modernista francesa? Que me gusta mucho. Me gusta muchísimo el rollo que tiene. Tiene un rollo sumamente sexy. Estas escaleras son las que no nos dejaban subir. ¿No tienes nivel para acceder? Pues no, no eran estas. No puedo subir ahí. Eran estas. Vale, pues que nos vamos directamente por la misión principal. Igual podemos hacer alguna secundaria, ¿eh? Vale, las escaleras de salida eran esas de ahí. No hay nadie hoy por aquí. Y la música te invita a... Bueno, me voy a dormir tranquilamente. Ahí nos metimos, sí, ¿qué pasó? Que necesitábamos el conjuro de abrir... Si es que no me acuerdo de nada, tío. ¿Cómo quieres que me acuerde yo de todo lo que hay que hacer aquí en este juego, maldita sea? Si hay un montón de cosas. Si esto es el... Come fruta. Come fruta que es muy sano. Quiero abrir una de esas puertas que hay por ahí. Así, muy bien. A todo ti, borrotea manzana. Doblador de un personaje de voz en off y ya. Ya te imaginas, ahí... ¿Puedes acentuar un poco más la A? La A. Vale, he dicho, por ahí se va y ya no me acuerdo por dónde es, por favor. Os he dicho que he dormido poco. Vale. Os lo he dicho, ¿no? Ah, espérate, que hay una llama flu. ¿Dónde está la llama flu? Está arriba. Es verdad, está arriba. Pues yo me he comido un spoiler, pero de los que hacen historia, ¿eh? Que me da una rabia, pero... Y además ahora ya no me lo puedo quitar de la cabeza por mucho que quiera. Verte, joven. Hola, ¿qué tal? Compi. Espérate, que hay una llama que no está activa, tío. ¿Cómo no está activa esa llama? Cuando empiezas en un videojuego a rodar ya, estás acabado. Eso quiere decir ya que no... En fin. Ábreme la puerta. La primera vez que tarda tanto en abrirnos la puerta, ¿eh? ¿Estás flipando con el ambiente? Es que es muy flipante el ambiente. ¿Qué ha sido eso? La ambientación es espectacular. O sea, esto con unas... con unos gráficos a tope tiene que ser increíble. Con el RTX, los reflejos en el suelo. Si podéis poneros algún vídeo de alguien que lo esté jugando en 7 millones de... ¿Sabes? Alguno de estos grandes que tienen un ordenador de la NASA, hacedlo porque vais a flipar. Alguna comparativa de vídeos, estas cosas que hacen. De este es el juego con los gráficos que ya te gustaría a ti, que no vas a tener en tu vida, porque no tienes un ordenador de 60 millones de euros. Pues eso mola un montón. Lo siento, aquí somos un canal modesto y pobre. Pues me voy a ver el Rubius. Bueno, pues vete a ver el Rubius. O sea, tendré yo la culpa, ¿eh? Maldito Rubius. Pobre Rubius. Y metiéndole toda la mierda a él. Siempre le meten la mierda a él. Bueno, ahora es Ibai, ¿no? El que se come la mierda.
Vale. Mira, mira cómo se mueve la cola del dragón ahí, ¿eh? En la pared y saca el humo y tal. Y cómo va cambiando la luz en función de si es de día o de noche. Es que es una virguería. Es una preciosidad este juego. Es tan bonito que solo puedo decir. Jolín, qué bonito es. Hasta arriba el profesor. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos flu? Vale, tenemos que ir a ver al profesor Philip Morris. ¿Qué es esto? ¿Estos son misiones secundarias? ¿Eran misiones secundarias esto? Es que no entiendo por qué debería tener misiones secundarias. Bueno, sí, si me encuentro gente. Vale, vamos a ver aquí si tenemos algo remotamente cerca. Pues aquí, ¿no? Habla de transformaciones. ¿Dónde tenemos que ir a verlo? Vale, viajaremos aquí. Ay, el castillo es enorme, es una locura, es un puto laberinto lleno de recovecos, de espacios que tienes que abrir y saber cómo hacerlo, puzzles que solucionar. Es increíble. El castillo es increíble. Es una locura. Y luego está esto de puzzles que nadie evidentemente te cuenta y que tienes que ir descubriendo, pues cómo hacer. Por ejemplo, me he encontrado unas campanas utilizando los conjuros. Vas haciendo cosas, por ejemplo, lo levantas, luego lo empujas, haces tal. Y con todo esto vas, pues vas descubriendo las distintas cosas que tienes que hacer. Está guay, está muy guay. Porque además, a medida que vayas adquiriendo conjuros, se te van abriendo más posibilidades. Esa propuesta de gameplay a mí me parece muy interesante, sinceramente. Vale, vamos a ver qué quiere el buen doctor, el buen profesor. Vale. Mira, aquí hay un alumno que quiere una misión secundaria. Hola. Quizá puedas ayudarme. Sí, seguramente podría, pero la profesora Weasley me estoy escondiendo. Mirad. Annie, no mires aquí. Porque te voy a joder. Mirad, esto de aquí es un enigma. Es que con que ya sé cómo se hace me da mucha rabia. Lo voy a hacer. Mirad, esto de aquí es un enigma, ¿eh? Es que aquí te voy a revelar cómo desvelar las puertas estas. Así que ni mires, durante un rato ni mires, porque lo voy a explicar. Mirad, esto de aquí, si no queréis spoilers, este es el momento de momentáneamente poneros, yo qué sé, el último vídeo de Bad Bunny y lo que queráis. Pero durante un par de minutos o tres, esto os lo voy a fastidiar. Pero claro, tenemos que descubrirlo. Venga. Como veis, hay una serie de números pintados en la de esto y un 5. Está claro que lo que tenemos que encontrar es el valor del interrogante, ¿no? 3 y 0 son 3, más 2 son 5. O sea, hay un interrogante que es el 5. Ahí es el 2. Y luego tenemos el unicornio. Y 4, que son 12, más el interrogante, con lo que tenemos que asignar el valor del interrogante. No sé lo que has hecho tú para... Mira, ponte, vamos a hacer una cosa. Ponte... No, es que esa es muy larga, ¿eh? Me estaba viniendo ahí una canción larga. No sé, ponte Zik Asabrik, de Jethro Tull, por ejemplo. Zik Asabrik, y te distraes ahí un rato. Vale. Pues podemos rodar esto de aquí y poner símbolos. Entre ellos está el interrogante, ¿vale? Que como veis está en ambos sitios. Entonces nos están diciendo, este de aquí es el interrogante este. Por lo tanto, aquí tenemos que poner un 2. ¿Cómo ponemos un 2? ¿Cómo sabemos que es un 2? Porque no hay números, hay símbolos. Luego, los símbolos son un valor numérico, pero el único valor numérico que tenemos representado aquí es el unicornio.
Por lo tanto, no sabemos cuál es el valor numérico de las cosas. Pero en realidad sí que lo sabemos. Y como lo sabemos, ahora no hay que escuchar si no queréis spoilers, lo tenemos marcado aquí en el marco de la puerta. Esta especie de búho, no sé lo que es, de abajo con cara lastimera, es un 0 y vamos ascendiendo. Unicornio es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, tenemos valores numéricos del 0 al 9. Así que 3 y 0 son 3 y 2, que es la cosa esta rara, que parece una especie de cabra, no lo sé lo que es, sería el 2. Por lo tanto, ahí está, tenemos el 2 puesto. Y al otro lado, ¿qué tenemos que hacer? El unicornio sabemos que es un 1, porque es el 0, 1, más 4 son 5, por lo tanto nos falta un 7, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la especie de pulpo. Así que le damos a esto. Me da una rabia, tío. De verdad, yo no sé por qué lo vi en algún momento, vi algo y dije, mierda, es esto. Y ya lo tenemos puesto. Le damos y abrimos la puerta. Y como esta, hay varias, así que todas las puertas funcionan exactamente igual. La putada es, pues, que ahora ya no hay ninguna puerta que nos venga, coño, viviendas. Ya no hay ninguna puerta que nos vaya a sorprender. ¿Me explico? Ya todas son, pues, lo que son. Y ya está. Así que no voy a ver nada más. Tus espacios de equipo están llenos. ¿Cómo? Aquí ya no nos cabe nada más. Hostia, qué putada, tío. ¿Me estás diciendo en serio que...? Vale, pues vamos a mirar qué podemos vender. Por ejemplo, hemos dicho que gafas no queremos, ¿no? Podemos destruir, pero hay cosas que valen cero. Así que puestos a destruir, destruyamos alguna que valga cero, ¿no? No tienes ninguna, todas valen dinero. Ahora me vas a putear de lo lindo. Creo que teníamos una bufanda que valía cero. Es que todo vale dinero ahora, tío. Aquí no lo podemos vender, ¿no? Si... no. Esto vale cero. Perfecto. Pues esto lo vamos a destruir. ¿Esta es la túnica que te dan nada más empezar? Sí. Pues habrá que ir a vender, ¿eh? Porque no nos cabe nada. Vale, esta la podemos petar también, ¿eh? Pues vale, vamos a destruir esto. Y esto. Porque si no, no tenemos hueco. Vale. Y tenemos algo más aquí que podamos destruir, porque esto empieza a ser un poco problemático. 60. Pues habrá que ir a venderlo, pero ya. Todo lo que no usemos lo vendemos del tirón, ¿eh? Vale, pues porque además creo que estéticamente lo que has tirado lo sigues teniendo. O sea, la que hemos petado la seguimos pudiendo usar. ¿Me explico? Estéticamente no la perdemos. La perdemos como equipo a ponernos, pero no estéticamente. O sea que lo podemos petar sin problema. Vale, pues vamos a ver qué nos daban en este cofre. Pero esto es una putada, ¿eh? Sombrero de fieltro mecánico. Muy bien. Rueda para celebrarlo. Rebelio. Vale, pues ya sabéis. Podemos abrir estas puertas haciendo esto. ¿Nos han dado? ¿Qué nos han dado? Sombrero de bla bla bla. Que imagino será mejor. Sí, es mejor. Somos un poco... No queremos sombrero. Pero te queda bien. No quiero sombrero. Así. Por cierto, desafíos. Creo que tenemos alguno nuevo, ¿no? Vale, pillamos.
chaquetón de bromista jefe de Zonko. Y nos van a dar esto de aquí, que es páginas en Hogsmeade. Aquí necesitamos guía de campo en Hogwarts, 10 de 25, y nos quedará uno más. Y esto debe ser pues en el mundo exterior, entiendo. Vale, o sea que con un poco de suerte las páginas llegarán a un punto que no serán tanto un problema. Vale, teníamos que ir a por el profesor Bla, aunque tenemos este tío por aquí. Y el profesor por aquí abajo. Hombre, gato negro, por fin. Qué bonito. Seguro que en San Mungo hay un ala solo para los accidentes de transformaciones. Vale, vamos a hacer una cosa, gente. Creo que lo voy a dejar aquí. Llevamos 2 horas y media de directo. Quiero subir el vídeo. Tengo que hacer una miniatura. Tengo que descansar. Tengo que hacer mil cosas. Esta noche le vamos a volver a dar, pero lo vamos a hacer desde este punto. Así que nada, yo creo que es un buen sitio para dejarlo. Aquí en la sala está... molona de los cuadros y las cosas bonitas. Y pues como digo, continuar esta noche a partir más o menos de las 10 de la noche, 10 y media, desde este punto y con la calma. Así que, oye, un placer como siempre teneros por aquí. Gracias por la compañía, se agradece un montón. Nos vemos esta noche si queréis. Y oye, muchas gracias por los follows, muchas gracias por la compañía. Y nada, gente, que como siempre ha sido un placer, nos vemos y hasta entonces, oye, que vaya todo muy y muy bien.